una nueva propuesta de posgrado, un orgullo para la institución, un reconocimiento muy grande para quienes han estado detrás de esto, los equipos docentes, la gestión de la Facultad de Ciencias Humanas. Realmente cuando se consolidan este tipo de propuestas es cuando realmente sentimos que hemos cumplido la función, una de las tantas funciones que tiene la Universidad Pública. Así que, bueno, contenta de poder participar de este lanzamiento, de esta primera corte, una maestría en juegos, y darle las gracias a quienes han concretado el proyecto y a quienes van a llevar adelante la propuesta, porque sin lugar a dudas es una nueva instancia de formación de posgrado que la Universidad Nacional de Río Cuarto puede ofrecer al medio, ¿no? A todos los profesionales de diferentes puntos del país y especialmente para nuestros egresados. Un proyecto que se gestó hace mucho tiempo con mucho trabajo y compromiso. Sí, seguramente. Cuando se logran estos proyectos siempre está detrás algo que a veces no es visible, pero es lo que realmente lo hace posible, porque requiere de la suma de muchos esfuerzos, de muchos compromisos, y eso es lo que realmente hay que poner en valor.